una jugada. Arroyo a trabajar. Ataca por el medio, le entrega a Renaldo. Oh. Linda la jugada. Una marca. Ahí va, la tenía para tirar y ahí va. Una derrota. Pero hay un nuevo intento por lograr lo que se quiere. Aquí se vive el deporte. Lo hablamos con respeto. Lo discutimos con inteligencia. Lo jugamos con pasión. Solo Deportes comienza ahora. Saludos a todos, Manolo Rodríguez nuevamente aquí en TAP Deportes. Hoy, sí, estamos tempranito, tenemos una información, ¿verdad?, que queremos discutir con ustedes. Nada más y nada menos este servidor con Eddie Delgado. Bienvenido, Eddie, ¿cómo te encuentras? Del deporte, exactamente. Oye, Eddie, tenemos mucha información que está corriendo. Vámonos rapidito, que la gente ya se está empezando a conectar en lo que es el mundo de la NBA. ¿Favoreces o no lo que es el reinicio de la NBA en estos 22 juegos, en estos 22 equipos? La junta de directores de la NBA, del gobierno de la NBA, votó 29-1 a favor de que se reinicie con 22 equipos. Quedando eliminados los Warriors, los Knicks, los Bulls, los Hornets, los Hawks, Pistons y Timberwolves. Si mal no me equivoco, porque es que se me haya quedado alguno. Creo que mencionan los Knicks, ¿verdad? ¿Lo llegué a mencionar? Mala mía, los fanáticos de los Knicks, perdón, están sufriendo, lo sé. Pero desde que empezó la temporada, así que no se preocupen. Con eso, ¿verdad? Más o menos es lo que es el panorama. Háblame cómo tú ves esto de lo que va a ser los 22 juegos de la NBA, los 22 equipos de la NBA. ¿Qué tú has escuchado? Sí, definitivamente. Pero lo vas a sentir con asterisco o sin asterisco. Habla claro, habla claro. Y se acortó. Memphis es uno de los equipos que también viene a demostrar, y no tan solo eso, sino su novato viene a demostrar de verdura. ¿Por qué? Porque hay muchos rumores de que por la cantidad de juegos que ha jugado, que valga la redundancia, Zion Williamson. Pero la calidad de los juegos que ha demostrado, el jugador más caliente que vino de esto, de lo que es antes de la pandemia, lo era Zion Williamson. Y pues muchas personas ya lo están empezando a meter en lo que es la conversación, lo cual yo considero que es injusto, ya que está en la temporada. Esa es mi opinión en ese aspecto. Pero viene a demostrar que sí tiene el talento para poder ser novato del año y lograr clasificar a su equipo, que todavía no está clasificado, pero por eso es que sería esta serie de 16 juegos.
Ahora, Eddie, y me encantaría saber las opiniones de todas las personas, ¿verdad? Que nos están viendo a través de facebook.com y que también nos van a estar viendo a través de YouTube y también en Instagram TV. De verdad, ¿qué beneficio ahora mismito tienen los equipos? Y esto es algo que he venido escuchando y leyendo desde ayer para hoy, hasta hace escasamente 5 minutos antes de ir al aire, estaba leyendo sobre esto. ¿Qué beneficio tienen entonces los equipos jugando en Orlando? La realidad es que no tienen ninguno, pero ¿cómo tú haces que los equipos se sientan como que están jugando en casa cuando están jugando en Orlando? Aquí el único equipo que va a tener una ventaja son los Orlando Magic. Pero, vamos a hablar claro. No sé si lo has visto, se ha rumorado de que van a estar, incluso hasta con la que van a poner las canchas, la duela como tal, la madera, el tabloncillo, mejor dicho, de los colores de los equipos. Esto en la NBA va a tener una producción brutal, pero yo me atrevo a apostar de que los Lakers van a querer jugar con sus colores, ¿me entiendes? Para tratar de hacerlo sentir lo más natural posible a lo que es su cancha local. ¿Tú crees que el equipo local deba de tener una ventaja? Exacto. El calendario es un factor de que ya salió el calendario de los 8 juegos que va a jugar cada equipo contra quiénes son. Va a ser un estilo mezclado. No, antes se decía que iban a ser entre cada conferencia, pero se van a mezclar los partidos. Me resulta interesante el calendario de los Clippers. Para mí es uno de los más easy Sí. para los Clippers, uno de los calendarios más sencillos. Los Lakers, yo creo que enfrentan 2 veces a Utah, enfrentan a los Clippers, yo creo que arrancando, que realmente pues es un reto, pero Va a ser un reto, definitivamente sí, va a ser un reto. es un reto, pero porque, ¿verdad? Mucha gente, he escuchado mucha gente diciendo que, pues, que esta oportunidad va a servir el trofeo en bandeja de plata a LeBron James. Yo no creo, No realmente, creo, porque, hombre, no, o sea, ya vienen los haters, vienen los haters, ¿ves? siendo realista, ninguno está jugando en su cancha local, No. ¿sabes? Bueno, Y todo. Orlando prácticamente. Ni Orlando tampoco, porque Orlando no Bueno, practica pero. en Disney. Pero Bueno, está bien, lo que ok. es igual no es ventaja. Pero yo Yo creo que mayormente es la fanaticada, por la fanaticada. sí, No sé, yo creo te que entiendo. mayormente En la ese gente lo aspecto dice por sí. eso. Pero realmente lo que es igual no es ventaja. Todo el mundo va a jugar en una cancha como si estuviera en la carretera. Yo creo que lo más importante aquí, Manolo, es el ritmo de juego del equipo. Quien llegue a esta serie de 8 partidos con el clic del tiempo de juego va a dominar Por lo que es completo. estos 8 juegos Ahora, y puede dominar los playoffs. de la que se salvaron los Clippers, papá, de la que se salvaron, porque si el formato hubiese sido 1 y 16, o sea, eliminación sencilla, 16 equipos, mi hermano, los Clippers iban a estar bien chavao, bien, pero bien, bien chavao. Y en esto lo que me refiero es a que en el primer round creo que se iban enfrentando los Rockets, en el segundo round si pasaban de los Rockets, lo cual yo creo que sí. Iba a ser contra Boston o los Bucks. O sea, iba a estar bien difícil para ellos si se hubiese dado ese formato de 16 partidos. Yo estoy contigo en lo que viene siendo lo de la cancha local, de verdad. Michael Jordan lo dijo en un comentario, dijo sobre lo que viene siendo que la bola ni el canasto nunca ha sido algo que interfiere en el juego de baloncesto. ¿Por qué quieren cambiar las reglas? Ese fue ¿verdad? El quote, I'm quoting unquote, la cita de Michael Jordan sobre lo que sería darle una ventaja a los equipos que están como si fuesen los locales. Recuerde, no van a jugar todos en Orlando, pero tienes un equipo visitante y un equipo local. Estadísticamente va a ser así. Por lo Sí. tanto, en el caso de lo que es la NBA, de lo que estaban rumorando a través de las redes sociales algunos reporteros, era de que le dieran un foul adicional a jugadores, al equipo local, que le dieran un timeout extra o un challenge adicional. No sé qué tú opinas de eso. ¿Qué tú crees? Bueno, si se lo van a dar a todos los que van a jugar como local, pues yo podría estar de acuerdo, como te dije, lo que es igual no es ventaja. Después que se le aplique a todos los equipos y todos los equipos estén de acuerdo, yo no tengo problema. Bueno, aquí tenemos José Vázquez, nos dice no se les dio. José, si me puedes decir qué fue lo que no se les dio, porque hemos hablado tanto tema, no sé por cuál tú vas.
Yo creo que José lo que está hablando es del concepto del 1 al 16 que tú Del estabas 1 al hablando. 16, sí. Pues, Que bueno, exacto. Sí, eso no se los le dio. Lakers se podían enfrentar a Orlando o a los Ey, Nets. Mis Magic. O Venimos sea, duro, papá. Venimos duro esto. y yo Venimos creo duro para el que. año que viene. Exacto. Y yo creo que los mismos equipos fueron los que votaron en contra de esta dinámica del 1 al 16. No porque no crean que sea o que sea algo que se pueda explorar, Oye, sino algo que que. obviamente, o sea, los Magic pudiendo enfrentarse a los Bucks o qué sé yo, pues no se van a meter en la boca del lobo ahí con los Lakers o con los Clippers o lo que sea. Claro, está. Oye, Eddie, algo que me gustó mucho fue lo que viene siendo, ¿verdad? Que los Magic van a poder estar en la casa, van a tratar de todo lo más posible, ¿verdad? Terminando en tu punto. Pero algo que me gustó mucho es que vamos a ver, bueno, las personas que quizás son un poco más responsables y se han mantenido en sus casas y todo esto, pues van a poder tener deportes en televisión, tanto a las 2, a Correcto. las 4, a las 6, ya quizás. Yo no creo que vaya a haber juegos a las 10 de la noche como si fuesen la hora del oeste, pero, mano, si se da, sería un palo, porque, ¿verdad? Yo estaría aquí, mira, tranquilo en la oficina ahí, viendo televisión, viendo los Claro. juegos en el iPad en un lado, y así tú sabes, Sí, no, manteniéndome al día. hasta el momento lo que se rumora es que los juegos de la temporada regular, esos 8 partidos de cada equipo, se van a jugar durante el día. Exacto. Ok, vamos a ver, de verdad que estoy loco que llegue ya el deporte. Estamos necesitados de eso. Mira, aquí nos dice, habló papá, esto en referencia a lo que habló Michael Jordan. Habló Sí, papá, dice correcto. José Vázquez, y dice por acá también, exacto. Gracias, José, por estar con nosotros. Oye, y no me puedo ir, ahora voy a estar haciendo un live con Glory Fernández, así que todos ustedes, los amantes de los autos, entren ahora mismo, que ya dentro de unos 10 minutitos vamos a estar en un Facebook Live en lo que viene siendo Glory Fernández. Vamos a Cars, Tap Deportes. Tenemos un segmento de carro, así que vamos a estar hablando sobre el Supra, sobre la nueva Santa Fe, que está a otro nivel, y también muchos autos de la guaguita Volky, esta que la Volkswagen nueva que salió. Así que bien Nítido. pendiente en dentro de 10 minutitos. Y Eddie, quiero darte las gracias por aceptar, ¿verdad? Estar con nosotros. Claro. Y en adición a las personas que nos. Ya, estamos en junio y estamos en nuestro 10º aniversario, así que estamos de pláceme en Tap Deportes. Vamos a estar publicando a partir de junio 10, que es el primer día donde cumplimos los 10 años. Junio 10 fue que nosotros iniciamos y ya en junio 10 del cumple 10 años, así que nosotros vamos a estar haciendo una serie de videos donde las personas van a estar pudiendo ver a todas y cada una de las personas que participaron en Tap Deportes. Hay algunos que no hemos podido dar con ellos porque pues, hemos tenido un poco más de distancia, se están trayendo otro tipo de trabajo y hay algunas personas, ¿verdad? Que sí van a estar con nosotros, Tasiomara, Heriberto, está el propio Eddie Alfred, y hay un sinnúmero de personas que van a estar con nosotros a través de estos videos que los van a poder estar viendo tanto en Facebook como también lo van a estar pudiendo ver en lo que viene siendo YouTube. Así que no olviden darle like, suscribirse a la paginita, darle subscribe a la página y prender las campanitas para que le lleguen las notificaciones de los videos de nosotros de Tap Deportes. Por mi parte, nos vemos luego, Eddie. Gracias por estar con nosotros. Esperemos que esto Gracias aclare a ti. algunas dudas, ¿verdad? De las personas Claro. que tenían con esto de lo que era la NBA. Así que, mi gente, muchas bendiciones para todos. Nosotros regresamos en breve con más información a través de la página de Glory Fernández sobre lo que es Tap Cars. Y de verdad, gracias por 10 años inolvidables. Oh, yeah.